personaje de una de las facciones más grandes en la lucha libre. Han regresado, están con todos los éxitos y con mensajes para cada uno de sus rivales. Que se cuiden quienes tengan los campeonatos de tercias. Que se cuide Pagano, porque han llegado los hombres que representan la peor pesadilla para cada uno de los luchadores que están arriba del cuadrilátero. Así es como llegan dos auténticos OGT. Y el público de Aguascalientes les da la bienvenida. Así es como se presenta el amo y señor Averno. Y además, el asesino de la luz roja. Con ustedes, Chessman, los OGT. Como referee dentro de nuestra siguiente contienda, Piero el Internacional. La siguiente lucha será a ganar. Una caída sin límite de tiempo y además la siguiente batalla es una lucha sin descalificación. Me gusta esto. Lo peligroso está en que no hay reglas. Es sin descalificación. La pregunta es, ¿los técnicos podrán adaptarse o será que le darán una oportunidad a estos rufianes a hacer lo que a ellos les encanta hacer? Romper las reglas y hoy será por la ley, ya que pueden hacer lo que les da su regalada gana. Los OGT regresan con una buena racha de triunfos. Aquí tuvieron su última oportunidad por el campeonato de tercias en contra de los jinetes del aire. ¡Ya va! ¡Sobre Averno! Y también buscando el golpe sobre Chema, pero es muy difícil en contra de tres. Y Eterno lo madruga con un lazo potente. Y aquí viene un verdadero super peso completo. ¡Chessman! ¡Aquí está Chessman! Ahí están los castigos, pueden hacer, ya lo decía Hugo, lo que quieran, porque esta contienda es sin descalificación. La llegada, el regreso de los OGTs ha sido bien recibida y como lo señaló Guillén, el Eterno, muy buena combinación con ellos. Allá van los castigos y buscando sobre las cuerdas y ahí el contacto va con el giro. ¡Giro! Con la que está regresando Laredo Kid. Viene, lo torea bien. Y madruga el Eterno, lo levanta en todo lo alto. Patada que lo dejó sin aire y va sobre los dos. Y cuidado con lo que puede hacer Laredo Kid. Puede ser venta especial, 2 por 1. Allá va porque a él nada puede detenerlo. ¡Peligro! 450 grados sobre los dos. ¡Brutal! 1, 2 y a vernos. Se mete, pero conectó creo que a su propio compañero. Allá va el regreso con esa cachetada que le estaban dando a Averno y va sobre la esquina. Se escapa de buena forma. Buen contacto el que está consiguiendo Laredo Kid. En la esquina de los técnicos, el enganche de pulso, de pulseo, la tercera cuerda. ¡Viene, lo conecta! ¡Pinza! Subió como escalera cada una de las cuerdas. Y aquí está el amo del cosmos. Allá va Aerostar regresando con ese giro sobre las cuerdas. ¡Miren esto! ¿Y qué manera de meterse en la mente de su rival? ¡Vuelve loco a Averno! Y allá va hacia afuera y los contactos. Ya lo estaba esperando en estar por fuera. ¡Le dibujó los 5 dedos! ¡Oh! Se escapó. ¿Y cómo utiliza ese giro con el poste? Yo no había visto con el poste un 6-19. No, muy buena forma de armarlo por parte de Aerostar. Aerostar no le tiene miedo al grandote de Chessman. ¡Escalvita al cielo! ¡Dímelo, Guillén! Allá va desde las alturas. Buen enganche el que está consiguiendo sobre Aerostar. Lo torea Chessman. Viene Aerostar hacia las alturas. ¡Y eso! ¡Y eso fue un vuelo con pinzas invertidas! ¡Qué altura para armar esas pinzas! Y va para el otro lado y vendrá el ingreso de The Cool Scott con esta plancha. ¡Ay, mamá! ¡Soberana plancha! Puma King viene, historiado por el Eterno, brinca la tablita. Lo escapa de buena forma y allá va con esta patada. Y Eterno va hacia afuera. ¡Esto es triple A! ¡Acción al rojo vivo! Y la velocidad de Puma King y queda en pie y va para el otro lado. Y aquí está este que es un gato polipolar y va para el otro costado. ¿Y cómo se levanta? Las tijeras para Chessman y para afuera del cuadrilátero. Y ahora Averno está furioso. Viene, vuelta al mundo y lo saca a volar. Se prepara Puma King, está listo para lanzarse, pero solamente se queda en un aviso. Y esta es la celebración de The Cool Scott. Batalla de tríos
el peligro acecha. Es sin descalificación. Y cuidado porque para allá van los tres, pero ya se habían retirado. Y Eterno con esa patada sobre Aerostar. Y afuera sufriendo Laredo Kid y también Puma Kid. Lo levanta, abre el compás. Recuerda, ¡oh! Todo, todo es válido. Sin descalificación. No hay defensa con ese tipo de impactos. ¡Wow! ¡Planchita de Ángel! Y además la patada que le están dejando ahí a Aerostar. Y el público comienza a sentir que hay que respaldar a lo suyo. Y se meten con todo, con Averno, que el regreso va con el impacto sobre el poste que le están dejando a Puma King y con un Aerostar que ha quedado muy golpeado arriba del ring. Guillén y Sabinovich desde Aguascalientes para todo el planeta Tierra, rumbo a Triple Manía 27. Y así queremos que nos acompañen en la próxima Triple Manía. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros, a todos nuestros amigos que nos siguen en Space. Ahí el derribe que está teniendo. Oh, oh. Y va para afuera y cuidado porque ahí está Averno. Mira cómo lo tiende. Abre el compás. ¡Viene a vernos! ¡Listo con este impacto! ¡Qué patada! ¡Wow! Y Puma King para afuera. Es como si te sacara la columna vertebral de sitio. Laredo Kid en graves problemas aquí. Es que, ¡oh! Habías tomado un poco de agua. Esto sin descalificación. Yo espero que fue agua. Bueno, yo también. Allá van los golpes también sobre Chesma con ese derechazo. Bueno, uno que se fue de los jinetes del aire. Laredo Kid para seguir con la carrera en luchas individuales. También están dando recibimiento los OGTs y el Eterno. Pues allá va con estos contactos. Y además a meterse de esta forma con la máscara de Laredo Kid. Quiere dar a conocer el rostro, Averno. ¡Dale, que no soy yo! Pues ahí están los contactos y ahora a tratar ahí de demostrar por qué es el auténtico amo y señor. La máscara peligrando de Laredo Kid. Vienen al ataque. ¡Doble! ¡Dobles patadas del Eterno y Chessman! Y ahí están los impactos que está teniendo sobre su rival. Tratan de regresar para este gladiador. Pero bueno, hacia afuera Laredo, los cabezazos que le están dando a Aerostar. Difícil el trabajo que tengan por delante estos gladiadores. Y ahora la víctima va a ser Laredo Kid, el campeón mundial crucero. Lo levantan en una estatua. Luego el bombazo, abren el compón. Y allá va Eterno. Ay, ay, ay. Recuerden, no hay descalificación. Eso hubiera sido un foul en cualquier otro tipo de lucha. Oye, es como si Eterno hubiera luchado durante mucho tiempo con los OGTs. Están muy bien sincronizados. ¿Sabes qué? Es que la maldad engendra maldad. Allá va también Aerostar. Pero es muy difícil. Contra tres es complicadísimo, Hugo. No, y en la especialidad de los OGTs. Como el poder del norte, es que son como una manada de lobos asesinos que te atacan sin piedad. Se mete el público con Averno, pero el dominio sigue siendo por parte de estos luchadores. ¡Qué regreso de los OGTs! Y eso habla que puede venir una época muy interesante por equipos en lucha libre AAA. Disparan a Aerostar. ¡Viene! Y lo... Le dan un golpetazo y luego doble patada. Se va para afuera y acaban amenaza con lanzarse, pero no. Solamente es una celebración al estilo de los OGTs. Y si buscan aplausos, no lo van a encontrar aquí en Aguascalientes. Bueno, y ahí Puma King, que le recuerda algo al público y así es como quiere regresar de Cool Scat. Y la cuenta que inicia por parte del Piero y está de cuadrilátero. Y a Chessman como que no le gustó el corito ni el corillo. No, no le gustó para nada y por eso se lanzó con todo sobre The Cool Scat. Y allá va el derechazo y uno más, la amenaza por parte de Averno. Y otro derechazo más que llega directo al pecho para Puma King. Le sacó algo por la boca, yo espero que no fuera un diente. ¡Oh, y otro golpe más! ¡Ay, mamá! ¡A golpetazo limpio, machetazos! ¡Sonoros machetazos! En esta lucha de tríos sin descalificación. Son tantos los impactos que han sufrido estos técnicos. Y allá va a tratar de levantarlos. Y cuidado. ¡Oh! Impacto con el que trata de regresar. ¡Vamos, aquí. Vamos! ¡Patadas de Laredo Kid! ¡Patadas también de Aerostar! ¿Será que este es el momento de los técnicos? Cuidado porque allá va. ¡Wow! ¡Por encima de la tercera y qué pinzas! Y ahora Aerostar viene sobre el Eterno. ¡Impresionante esas tijeras sobre Chesma! ¡Y el Cool Scat! Sobre las cuerdas, buenas tijeras para fuera del cuadrilátero. Están enviando Eterno. ¡Ataca, matraca! Y cuidado porque para allá va listo de Cool Scat Puma King. ¡Para el cañón! ¡Para el cañón! ¡Bum! 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 ¡Explota!
levantó con todo sobre Eterno. Han regresado Aerostar, Laredo Kid y Puma King en esta batalla. Esto es Triple A, la gira de la conquista. ¡Gózatelo! Y en estos pasos importantes, en esta conquista total que está teniendo Triple A, ahí está de vuelta Averno para medirse en contra de Aerostar. Buen golpetazo. Dispara ahora Averno. Brinca la tablita. Elude de buena forma y allá va con ese contacto quedando de pie. Patada sobre la esquina y para allá va Averno. ¡Ay, mamá! Se fue de largo con ese contacto y va por encima de la tercera, quedando en la ceja del encordado. Lo sacó de bandera. Aerostar está en pie de guerra. Averno cree que ha triunfado, mas la lucha continúa. Y allá va el impacto. Buena patada a la cabeza directamente sobre Averno. Y luego, miren ustedes. El giro con esta plancha, buscando el tornillo. Ya lo tiene la cobertura, pero allá va también Laredo Kid y Puma King. Viene de ranita. Doble torito. El toque de espaldas, dos, y por poquito. A punto de llevarse la victoria sobre los OGTs y sobre Eterno. Patada para afuera del encordado. El público metido con esta batalla, apoyando con todos los técnicos. Los mejores del mundo compiten. Rumbo a Triple Manía 27. ¡Falla! Y conecta a Averno al Eterno. ¡Qué impacto el que le están dejando con esa patada! Y va Puma King sobre el esquinero. Y para allá va Averno también a colocarse desde las alturas. ¡Qué derechazo con el que han impactado! Viene, le arma el columpio. Va al esquinero. Aerostar se resbala un poquito. Mantiene el control. ¡Cuidado porque allá va! ¡Oh! ¡Qué candado invertido! ¡Al Pero, estilo dragón! ¡Mira esto! ¡Las alas del infierno! ¡Y además la desnucadora puede terminar aquí la lucha! ¡La cuenta dos! ¡Y por poquito! Yo pensé, Hugo, que ya era la victoria para los rudos. Hubo alas infernales o alas del infierno. Hubo un bombazo y ni aún así los rudos pudieron llevarse la victoria. Y allá va la patada que le están aplicando a The Coolest Cat. Y cuidado con esos impactos. Los OGT siguen de pie. ¡Van ataque! ¡Para afuera! ¡Lo saca de bandera! ¡Y Laredo Kid le pinta los cinco dedos en la cara! Y va también por encima, sobre la ceja del encordado. Chessman se va de largo. ¡Buen impacto de Laredo Kid! ¡El cortito! Y cuidado porque están en un terreno muy peligroso, pero también Averno quita del camino a Laredo. ¿Pero qué es esto? ¡Super pinzas! ¡Se llevó a Averno! Y allá va Chessman, también con esa amenaza. Y Laredo, ¡super huracarrana! Peligrosos movimientos que han dado fruto a los técnicos. Falla el Eterno, viene Aerostar. ¡Gira ahí! ¡Wow! ¡Corta diamante! ¡Ese corte que llegó desde el cosmos! ¡Uno, dos, y por poquito! Los dos equipos, Hugo, ya han tenido esa posibilidad de llevarse la victoria en esta confrontación. ¡Esta es la magia! Este es el honor, este es el orgullo, es la acción de Triple A. Ahí están las pinzas, como lo deja sobre la lona. Y va con ese contacto, pero están dos. Y la doble patada para afuera. Le sacaron música a la quijada, Laredo Kid hace el giro. Tornillo y para afuera. ¡Wow! Pasaron del área del ringside, mi querido compadre. Hasta más allá de la barrera de protección. Lo que sí es que logró impactar a sus rivales. Miren esto, giro, bombazo. Lo escude, viene el ataque, rana destructora, el toque de espaldas, la cuenta dos y tres.